La Luisa, el Joan, l'Alfonso o la Pepi es troben al Punt Òmnia a la balconada de Manresa uns mesos després de que el documental Entre Cultures veiés la llum. El seu títol no enganya ningú. Entre Cultures és la radiografia d'un barri que s'ha enriquit amb l'arribada de persones immigrants durant dècades. Primer van ser els andalusos dels anys 70 i anys després la nova onada migratòria de fora de l'estat espanyol. Pues era una mica la forma d'abordar i de mostrar que bueno, que la xica al migrar és una cosa complicada, no? I que comporta una sèrie de problemes, a vegades rebutjos, més per lo desconegut que no pas per d'això, no? Després la gent quan es coneix aquí al barri, sí, que s'identifica mogollon, no? És superfàcil de conviure i d'això, no? I bueno, jo crec que el documental una mica mostra els problemes que van tenir les dues onades migratòries i veus que són els mateixos, no? D'alguna manera. La idea va néixer del Punt Òmnia, del Pla de Desenvolupament Comunitari i del Centre de Normalització Lingüística de la ciutat. L'Òmnia ha col·laborat amb la coordinació, el suport tècnic i la difusió del vídeo. Però si Entre Cultures és ara una realitat, és gràcies a les aportacions dels veïns i veïnes del barri que han compartit les seves experiències. Il·lusió, tristesa, esperança, por, sentiments entrecreuats amb moltes històries amb un destí final, el barri La Balconada de Manresa. Mucho, se habla mucho sobre la emigración, hay muchos dichos que yo creo que no es verdad, y que en mi caso yo he sido una persona inmigrante, ahora creo que me siento integrado y que la inmigración no depende de la palabra en sí, sino de la persona de cada uno. Habrá de buenos y de malos, como lo hay aquí, como lo habrá en todo sitio. Ahora yo, Cataluña es mía. Bueno, yo me considero catalana. Lo único que siento es que no sé hablar catalán, porque yo padecí barbaridades, pues no lo digo. Porque tú me dices a mí nada más que con el eco, con el acento de andaluza a catalana. No puedo de ninguna manera. Y yo, pues, para no ser ridículo, hablo en castellano. Ha sigut positiu. Tinc els meus fills que són catalans, el meu marit també. Vull dir que estic molt contenta. I no marxaria mai d'aquí, de Catalunya. És que no he marxat mai. Ni de vacances, sempre he anat per aquí a Catalunya. Estábamos pasando el curso de catalán, el curso regular de catalán. Y todos fuimos invitados y como yo podía dar idea de la experiencia de la última migración, porque realmente España ha tenido muchas migraciones y Cataluña sobre todo ha tenido muchas migraciones y esta última es donde ha llegado el inmigrante con menos posibilidades, porque en las anteriores siempre ha habido mucho trabajo y el trabajo es el que te inserta realmente a la vida. El aprender idiomas, el aprender las culturas y las cosas de los demás siempre es positivo, siempre es muy bueno para uno mismo. El resultat final és un documental de 30 minuts de durada que es va presentar als veïns de La Balconada i que es va estrenar a la televisió local de Manresa. Per la majoria era la seva primera vegada davant de la càmera, però no sembla que això fos un problema. Bien, siempre te pones un poco nervioso, siempre quizás no te expresa todo lo mejor que te podría expresar como si estuvieras hablando sin la cámara, pero bueno, intentar explicar lo que uno ve y lo que siente, y ya está. Muy bien, me he sentido bien. Bueno, yo no sabía que tenía vocación para esto, ya es segunda vez que me pongo y estoy como pez en el agua, hoy sí me siento bien. Realmente, nunca me había hecho un video, fotos y eso, eludo las fotos porque no soy fotogénico. Siempre luzco, pero muy mal. De toda la familia soy el perro. Pero aquí no, aquí me he franqueado y me siento bien y estoy como en casa. El documental quedó muy bonito. Bueno, cuando ya me vi, marcharé un poco. Porque me parece que ya me pasé un poco de con los demás. Porque claro, yo lo vi a todos tan serios, tan formales, tan y yo, que todo lo tomaba broma. Claro, estaban a mí. Todos los que me estaban entrevistando, tenía muchas bromas con ellos, pues yo me sentía como si estuviera en mi casa.
Y he quedado un poco salida de quicio, que ahora no quiero salir así. Quiero quedar un poco más seria. Bueno, per això la veritat és que no hi va haver problema. Vull dir, es van entregar moltíssim tots, des del primer a l'últim. Uns més oberts que altres o més graciosos ante la càmera, però tots molt bé, molt correctes, la veritat. No, en aquest sentit no hi va haver problema. Es van deixar portar per mi en aquest sentit i molt bé, la veritat. I això ho diu el director del documental, el Joan Chueco. Ell ha estat el responsable de l'enregistrament i edició del vídeo. Creu que cal parlar obertament de la immigració, però reconeix que és difícil moure postures. Crec que realment, o sigui, no els hi faré canviar l'opinió a ningú. Cadascú té la seva opinió. Però bueno, sí que segurament els hi faré reflexionar una miqueta. I diran, bueno, doncs poder sí que és veritat i no és tot tan negre com ho pinten, o, saps? Mucho, sobre todo me ha gustado la idea que pueda dar de normalidad en este sentido de la inmigración, de que es un hecho natural y normal. La gente que lo está pasando mal en un sitio evidentemente quiere ir a un sitio donde pueda vivir mejor, pues seguramente yo lo he hecho también, pues he tenido que venir, aunque sea dentro de un mismo país, pero es una inmigración. Y pues, yo creo que a todo el mundo hay que darle la igualdad de oportunidades. El documental toca bastante puntos de la inmigración. No lo toca completamente, porque cada aspecto tiene sus especificaciones, pero da una idea realmente de cómo es la inmigración aquí en Cataluña. Com que vivíem, pues, gent de molts puestos, d'Andalusia, de molts puestos diferents, doncs va ser una cosa positiva perquè va saber ben bé l'opinió de les altres persones que tu no la sabies. Ara l'objectiu és adaptar el documental a formats més oficials per tal de presentar-lo a concursos i seguir donant-li difusió.